Bueno, para modelar, ¿qué? O para poder hacer diseño, ¿verdad? Vamos a usar cualquier programa acá. ¿Alguien conoce algún programa acá de acá? AutoCAD. Chivo, no. Si conocen AutoCAD o yo uso FreeCAD en mi casa, pueden exportar el diseño a la impresora y él puede imprimirlo. Lo único que tienen que exportarlo en formato .stl y que la figura esté cerrada. Muchas páginas en internet ya reciben ese formato por defecto, porque es el más común y más trabajado. Algunas reciben .object, pero casi todas reciben .stl. Piensen como si fuera un PDF, que solo es el mesh o las piezas o la estructura de malla externa, nada más. No puede editar o modificar en sí la pieza al momento de sacarla. También pueden usar Blender o Maya, o un programa que sea como hechizas de cada de ecuaciones, ¿verdad? Ahí pueden usar cualquier programa que ustedes sean para hacer modelado. Ahora, para buscar piezas, recomiendo mucho este sitio que se llama Tinkercad. No, Thingiverse, quiero decir, disculpa, no lo pronuncié mal. Thingiverse es un repositorio donde hay un montón de piezas que han subido. Hay cajas, juguetes, cosas creativas, logos. Y aquí puede encontrar un montón y montón de documentación para poder trabajar. Y también, si ustedes desean, pueden subir sus propias piezas o sus propias creaciones, ¿verdad? En cualquier momento. Esta es una pieza que quiero ver si me la imprimo yo, que es un león con cabello. Hay que imprimir todo este tubo aquí y después calentar el cabello para poder bajárselo y se vea bien la melena. Hay muchas cosas creativas y aquí uno puede tomar ideas para futuras piezas como este, para poder soldar los arduinos y todo impreso en 3D. Aquí recomiendo mucho que vean este sitio para poder sacar diferentes piezas. Y yo lo que subí hace poco fue este, que este es un escudo impreso en 3D. Obviamente mi máquina no puede imprimir este escudo, es muy grande, ¿verdad? Y lo que hice yo es pedaciar la pieza, el diseño original que encontré en internet, y hacer en pequeñas partes que puede imprimir. En mi caso 16x16, por ahí lo saqué. Después lo uní y lo puedo pintar, es plástico. No, cualquier pieza que ven acá, ustedes la pueden pintar, la pueden dar un acabado, pueden dar lo que ustedes deseen. Y queda muy, muy fijo. Obviamente este escudo lo saqué más liviano porque no iba a pesar mucho. Las piezas que andan ahí tienen 20% de plástico interno. Esto tiene 5, así que lo pueden pesar. Después de terminarlo, pintarlo y lijarlo, lo deja bien feo ahorita. Y también el diseño yo ya lo subí a Thingiverse por si alguien lo quiere descargar y imprimir en algún momento. Terminando, les quiero enseñar una. Yo sé que todos muchos aquí saben usar CAD, ¿verdad? Pero les quiero enseñar una herramienta que tal vez para algún trabajo que quieren hacer algo rápido, pueden utilizarla. Sería lo último que quiero mostrar, ¿verdad? Que se llama Tinkercad. Recomiendo mucho que se la vean. No es la última herramienta, la más poderosa del mundo, pero para hacer cosas de un solo, a veces la uso. Me gusta para poner un logo, para hacer una pieza pequeñita, o para unir cosas, enseñar a un niño, ¿verdad? O cuando quiero enseñar a alguien a hacer una cosa, se llama Tinkercad, es muy, muy útil. Voy a abrir un pequeño proyecto porque lo puedan ver cómo se trabaja. Ustedes solo arrastran las piezas, las modifican visualmente. Y después pueden ir uniendo un solo la y exportarlas para imprimirla. Es sumamente rápido y eficiente porque quieren hacer algo bonito, ¿verdad? Pero creo que muchos aquí ya saben usar CAD porque no creo que vean esta herramienta muy útil. Pero si quisieran hacer algo que necesiten algo rápido como un logo o una pieza, recomiendo que vean esta herramienta. Ahí está. Y le puedan medir las ecuaciones y otras cositas. Y le agradezco mucho por su tiempo.
Thank you.